viajecito bien, porque éramos pocos. Sí, así cunde mucho más. Cunde que al final acabamos reventado todavía, ¿no? Sí, bueno, tampoco es un sensato, ya. La chica, Marta estaba lesionada, se cayó porque es que el Rubén es que no para. Ya. Y se fue el lunes. No llevaba, sí, no llevaba inercia. ¿Qué llevas, lija ahí en la rueda? ¿Cómo te has agarrado, macho? Hola, buenos días. Es el muelle la que te agarra así. ¿Ah, sí? Te lo juro. Son sensaciones nuevas desde que lo tengo. Subiendo no hace tracción que da. Todavía no hace tan agresivo. Como si se amoldara al terreno, ¿no? Totalmente, se va por acá dibujando. No hay saltitos. No. Pero me pierde la pasión. Lo he leído muchas veces, pero nunca. Nunca habías experimentado. No, también parece más lastre. Vale. Sí, que pesa un poco más. Como que pesa. Dos coches, el segundo me costó. Dos coches, tío. Si tienes coche, que más te va a enchufarlo y llevas uno. Si claro. Batería, que no te. Un coche no. Si esto es de Carlas, que, claro. Es que llevo yo en el coche. Vaya. Calentando. Venga, va. Cuidado con las minas. Antipersona. Había un pasito ahí delicado. No sé cómo se habrá quedado. No, no, por aquí de frente era.
Tiene su aquel, ¿eh? Como está la piedrecita, ayuda, pero... Por arriba entre las dos piedras y tiene mejor bajada. Ah, pues sí, por el otro lado de la chapa, sí. Pero bueno, en teoría te acondiciona mucho el ver que está el camino tan hecho, tan marcado. Sí, tú vas, claro, vas encima. Igual de frente va bien. Y ya cuando me vas andando digo, mira, aquí ruedas. Claro, ves la piedra, tienes ahí dos apoyos y si fuera cortado, otro gallo cantaría. Cortado el vídeo del argentino. Ya, ese es mítico, ya tiene su tiempo, pero sí, joder, sí. Cuando lo ves... que no pasa nada. Yo volví, ya la había visto, me lo volví a ver otra vez. Tírate tú. No, qué maldad, qué maldad. Sí, te estoy grabando a los dos. Nada, arcena tú. Por la izquierda, ahí por donde vas, sí. Ahí va. Sí, pero al estar las piedras se pasa bien. Bastante que llegaste ahí, ¡Qué buena! Buenas. Cuando vengas uno gordo, busca el apoyo en otra piedrecita que te encuentres. Hola. Un escalón. Sí, pero había una piedra para buscar el apoyo y que se haga más suave, ¿no? Más suave, eso. Tranquilo. Es. No. Sí,
buenos días. Buenas. A la izquierda, sí. Hola, buenos días, gracias. Gracias. Hola, buenos días. Gracias. Buenos días. Sí, para quedar ahí ensartado como una sardina. Sí, sí. Ahora voy un poquito más adelante. No creo que... Bueno, queda un poco todavía, pero... Sí, 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 sí. Bueno, lo vas a ver. Es un camino que sale a la izquierda a 180 grados, ¿eh? Sí. Pero bueno, es pequeño, o sea que lo mismo se puede pasar. Thank you.
Sí, yo creo que sí. Sí, sí, yo, me suena. Me suena que sí, era así perpendicular, no creo que haya otro. Sí, venga. Cuidado con la tolica. Chao, papote. Qué pena que esto, tío, no esté rehabilitado, tío. Un albergue. ¿Y esto para qué? Nos quedamos por delante, con entrada. Sí, ya. Y yo dije, miré el mapa y dije, por aquí hay un camino que va a unir a la carretera de la República. Vinimos por aquí y había uno que iba a la carretera de la B. Entonces, cuando llegamos, no, no. Aló. Hola, buenas.
Hola, buenos días. Gracias. Bueno, no lo sé, Yo no la he hecho nunca para atrás. Me quiere sonar, pero supongo que a lo mejor la coge desde más arriba, ¿sabes? La... ¿Tiramos un poco más? Sí, le tiramos, da igual. ¡Venga! ¿Qué ha pasado? Se la ha ido aquí la rueda un poco y no se ve ni pisar. ¿Estás bien, tío? Joder. Es porque te duele donde no la tienes, solo. Me ha dado con todo. Ahí a la derecha, ya.
Sí, por aquí bajaba. Sí. Se descarna, tío. No me da nada arreglado. El puente, ¿verdad? Queda un cacho, ¿no? Bueno, pero pasa tan poquita agua. Thank you.